Estamos con estas charlitas itinerantes para las mamás, para sus familias, preparándolas para el momento del nacimiento. Es un momento tan, tan importante y fundamental, ya que venimos eh, nueve meses de embarazo con los controles. Y bueno, eh, llegado el momento del parto, lo ideal es que esta mamá y la familia, los acompañantes, estén preparados e informados. Acerca de lo que va a pasar, cuándo consultar a una guardia, eh, bueno, qué va a pasar en el momento del parto, si puedo elegir o no la forma de nacimiento, ya sea cesárea o un parto normal. Entonces, bueno, informar y preparar a esta familia, a esta mamá, para eh, el momento del nacimiento. La mayoría de las mamás que venían son primerizas, que son las, las mamás que más consultan, por ahí porque obviamente es, es el, el primer nacimiento, entonces es todo nuevo y lo ideal es informar y preparar. ¿Y dudas? Bueno, hay muchas, muchos mitos. Entonces, eh, este, tratar de que, que esta mamá y la familia vaya preparada. Nosotros, por ejemplo, acá en este centro de salud antes dábamos el curso de preparación para la maternidad, que son más charlas, digamos, son... Seis o siete charlitas que eh, por ahí pasaba que las mamás no podían acercarse a todas. Entonces, bueno, se perdían un tema en particular. Entonces, optamos con nuestras compañeras, las, las parteras del servicio ahí del materno, dar estas charlas en los distintos centros de salud. Vamos eh, como circulando por todos los, los, eh, los CAPS para que tengan acceso todas las familias. La próxima la vamos a dar justamente en el centro materno-infantil, que no la habíamos dado anteriormente, que va a ser el jueves 28 de, de septiembre a las 10 de la mañana también. Igual en las redes de del hospital está, está toda la información y eh, bueno, que es un, un punto neurálgico, digamos, todas las mamás que no pueden acceder a los, a los CAPS, que puedan ir también al materno. Sí, son gratuitos como los controles, todo lo que sea hospitalario, pueden venir igualmente mamás que tengan obra social y que se atiendan en la parte privada, pueden acceder también, no hay ningún problema. Eh, así que eh, estas charlas más o menos están durando unas dos horitas, pero pueden acercarse las mamás que quieran. y eh, Siempre por ahí aconsejamos que sea más cercano a la fecha de parto, como para que no se le haga tan larga la espera. Pero, por ahí mamás que tienen un embarazo súper chiquito y quieren venir e informarse, está genial. Son aceptadas igualmente también, sí, sí.